¿Me acompaña en una oración más? Señor, gracias, gracias porque podemos estar una vez más alrededor de tu palabra. Gracias porque, Señor, no hicimos nada para merecer tu voz, para merecer que nos ames, para merecer que nos hables. Sin embargo, la tenemos aquí. Gracias porque, Señor, podemos decir que Cristo está aquí en medio de nosotros, Señor. Como tú has prometido, Señor, que donde hay dos o tres reunidos, tu presencia va a estar ahí, Señor. Padre, ayúdanos a entender qué cosas hay que cambiar en nuestra vida, qué cosas hay que mejorar y qué cosas hay que dejar. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Permiso. Soy el terror de los que acomodan el micrófono, porque lo saco siempre. Ahí está. Y de lo del teclado también, me parece. Bueno, lo llevo puesto. Bien. En el WhatsApp mandaron hoy, estamos re tecnológicos, mandaron el título del mensaje de hoy. Y el título era Volver a Nacer. Y obviamente, si hablamos de volver a nacer, la primera historia que se nos viene a la cabeza, o por lo menos a mí la primera que se me vino a la cabeza, fue la historia de Nicodemo, ¿no? De aquel hombre, aquel fariseo que se encontró, gracias Justín, con el Señor Jesús. Nicodemo era un fariseo, dice la Biblia que era uno de los principales, un principal entre los judíos. Y hablando un poco de este grupo de gente, los fariseos, bueno, pude ver que, no lo descubrí yo obviamente, pero que surgieron en ese periodo entre Malaquías y Mateo, ¿no? En esos 400 años aproximadamente surgen los fariseos para preservar, acá lo tengo anotado, ahí va, se lo encontró, ahí está, para preservar la pureza judía, de la fe judía, a pesar de que ellos estaban bajo el dominio de los griegos, bajo el dominio del imperio griego, ¿no? Entonces surge este grupo de hebreos, de judíos, que se procuraba, ¿no? Mantener las costumbres, mantener la ley, mantener todo el conocimiento y obviamente la fe judía. Con el pasar del tiempo este grupo se fue corrompiendo hasta llegar a lo que, bueno, conocimos en los tiempos del Señor Jesús como los fariseos. Hombres totalmente, la mayoría, corruptos, cegados por el poder, que imponían al pueblo judío leyes que ni siquiera ellos cumplían, que juzgaban por lo que ellos veían en los demás, pero a pesar de eso ellos eran tan pecadores como esta gente, falsos. En un momento podemos leer que se los menciona como una generación de víboras, un grupo de fieles que durante la estadía del Señor Jesús en esta tierra lo único que hizo fue llevarle la contra. En ese grupo de fariseos, en ese grupo de personas que obviamente tenían un cierto poder y relevancia en la sociedad, se encontraba un hombre llamado Nicodemo. Acompáñenme al libro de Juan, al capítulo 3, y dice lo siguiente. Había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y creo que acá viene la parte que más conocemos de la historia de Nicodemo, ¿no? Cuando le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que todo lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz del mundo, que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean encubiertas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas para el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Un poquito largo, leímos 21 versículos, pero era todo lo que tenemos que le dijo el Señor Jesús a este hombre. Como bien les dije, Nicodemo era un principal entre los judíos, podemos decir que tenía conocimiento, tenía poder, era un tipo que podía caminar en las calles de esa época y mirar por sobre los hombros a los demás, porque era un hombre reconocido. Tenía todo y nada, porque en un momento sintió la necesidad de encontrarse con Jesús. Un hombre que para nuestros días sería alguien exitoso, lo reconocían en la calle. No le pedirían fotos, pero por lo menos lo reconocían. Tenía poder. Era un principal, seguramente pobre no era. Sin embargo, tuvo necesidad de encontrarse con Jesús. Y me acordaba, hoy, después de la cena del Señor, Edgardo hacía referencia también a este personaje, el joven rico, que se le presenta al Señor Jesús de la misma manera, ¿no? Maestro, le dice. Maestro. Sin embargo, Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios. O sea que dentro de este grupo de fariseos había un grupo quizás que sabía que el Señor Jesús venía de parte de Dios. Sabemos que vienes de parte de Dios, porque estas cosas que vemos que vos haces, sin Dios son imposibles de hacer. Estos milagros que vos hiciste, sabemos que alguien sin Dios no lo puede hacer. Entonces Jesús le tira información. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Y acá la pregunta que se hace Nicodemo, y que seguramente vos te le hiciste alguna vez. ¿Qué es nacer de nuevo? Déjame decirte primero qué no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es empezar a ir a la iglesia. Nacer de nuevo no es empezar a hacer cosas buenas, no es dejar de decir
mentiras o dejar de decir, como decimos a los chicos, malas palabras. Nacer de nuevo no es cambiar hábitos. Nacer de nuevo es algo mucho más allá. Es algo mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. ¿Saben por qué? Porque el nacer de nuevo no viene de nosotros. Viene de Dios. Porque para que haya un nuevo nacimiento, vamos al terreno humano, tiene que haber una madre, ¿no? No puede nacer un bebé de la nada. Tiene que haber alguien que lo geste. Lo mismo pasa con nosotros. Para que haya un nuevo nacimiento, tiene que venir de Dios. Es Dios el que trabaja en tu vida, así como trabajó en la mía, para que se dé el nuevo nacimiento. ¿No les pasó alguna vez de conocer a alguien que, por más intenciones que tenía de cambiar, por más ganas que le ponía, por más esfuerzo y empeño que le ponía, volvía de vuelta al círculo y volvía a caer? Y peor, y no podía dejar, o no puede dejar la vida que lleva. Y quizás va a la iglesia, quizás participa de la iglesia, quizás conoce la Biblia, pero habrá experimentado un nuevo nacimiento. Porque nacer de nuevo, como les dije, no significa que yo, porque empecé a venir a la iglesia, porque me estoy congregando, porque colaboro, porque hago esto, porque hago lo otro, ya nací de vuelta. No. Eso es activismo, son actividades, es religión, es costumbre, es servicio, pero no implica que yo haya nacido de nuevo. Si Dios no trabajó en mi vida, si Dios no gestó un corazón nuevo en mi vida, a la corta o a la larga voy a volver a donde pertenezco. Para que haya un nacimiento nuevo, tienen que haber algunas cosas. Primero, como dijimos, viene de Dios. No es algo que yo decidí nacer de nuevo. Yo no decidí nacer de nuevo. El Señor fue trabajando en mi vida. Dios fue trabajando en mi corazón. Fue tallándolo, fue dándole forma para que un día se genere un nuevo Esteban. Para que un día Esteban ya no sea más el viejo hombre, sino un nuevo Esteban. Primero tiene que venir de Dios. Segundo, lo que nos toca a nosotros. Lo que nos toca es reconocer. Reconocer que sin Dios nada soy. Sin Dios, hermano, sin Dios, amigo, nada somos. Puedes ser el tipo más exitoso como Nicodemo. Puedes ser el tipo con más plata en el mundo. Puedes ser el tipo con el mejor trabajo. Puedes estar subido al pony al máximo, pero sin Dios no sos nada. Para los que estamos acá quizás seas alguien, pero para Dios no sos nada. Y para nacer de nuevo, primero hay que reconocer que no somos nada. Que no hay nada bueno en nosotros. Porque déjame decirte una cosa, Dios no nos ama por lo buenos que seamos. Dios no nos ama porque nos lo merecemos, porque la verdad que sí, yo, mirá, soy tan bueno, colaboro en mi casa, la verdad que no hago tantas cosas. No. Dios nos ama a pesar de que no somos nada. Y Él quiere formar un nuevo hombre en vos, una nueva mujer en vos, pero para eso primero hay que sacar lo que no sirve. El viejo Esteban. Para que haya un nuevo nacimiento, tiene que haber una muerte. Y la muerte tiene que ser de mi viejo yo. Tiene que ser mi vida. Ya no importa más
mi éxito, ya no importan más mis ideales, ya no importa más lo que yo creo o lo que yo estoy seguro que es lo mejor, sino que importa lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? No es fácil. A menudo luchamos con eso. En el cotidiano luchamos con mi voluntad o la voluntad de Dios. Pero si naciste de nuevo, tenés la posibilidad de reconocer y darte cuenta de quién es tu Padre Celestial. Pero si no nacemos de nuevo, andamos ciegos. Porque le dice Jesús a Nicodemo: te dimos testimonio. Todo esto que está acá frente tuyo, lo hablamos, no te sorprendas. No te sorprendas cuando te digo que tenés que cambiar, porque todo está enfrente tuyo. De lo que conocemos le hablamos, le dimos testimonio, vieron las señales, vieron las obras. No te estoy presentando nada mágico, nada nuevo. Dice, y si de eso no creíste, si eso no creen, de lo que se le está mostrando en vivo, ¿cómo van a creer en lo celestial? ¿Y saben qué? El Señor Jesús fue totalmente sabio, porque usó algo que Nicodemo probablemente conocía. Los fariseos tenían que conocer la ley, ¿no? Tenían que conocer de dónde los sacó Dios, cómo los sacó, cómo estuvieron en el desierto, ¿no? Entonces, el Señor Jesús los lleva a un momento histórico, ¿no? Le dice, así como Moisés tuvo que levantar en el desierto la serpiente, el Hijo del Hombre, yo voy a tener que ser levantado en una cruz. Así como Moisés, en su momento para que se salvara el pueblo, tuvo que hacer esto en señal de que todo el que mirara a esa serpiente fuera sano, un día el Hijo de Dios va a tener que dar su vida para que todo aquel que mire a la cruz, para que todo aquel que se acerque a la cruz, dejando atrás su viejo hombre, reciba la salvación, reciba un nuevo nacimiento. Hermoso, pero duro, porque me llevó a pensar en mi nuevo nacimiento. A pensar si yo, para acercarme al Señor Jesús, dejé atrás el viejo hombre. Porque a veces vivimos, no a veces, últimamente vivimos en un mundo en el que no queremos soltar nada. Yo quiero seguir a Dios. Eso se ve muy común. Yo tengo compañeros de trabajo que me dicen, yo quiero seguir a Dios, pero yo no quiero dejar de fumar. Yo no quiero dejar de tomar. Yo no quiero dejar de salir. Quiero esto, pero no quiero soltar el viejo hombre. Amigo, hermano, no se puede estar tirante o una cosa o la otra. Para que haya un nuevo nacimiento, para que vos puedas decir con tranquilidad, soy un hijo de Dios, tiene que haber una transformación. Y esa transformación implica que un día Esteban se terminó, se cerró el libro del viejo Esteban. Basta, hasta acá llegó Esteban. El nuevo Esteban va a tener dificultades, va a tener tentaciones, va a tener luchas, va a tener caídas, pero es un hijo de Dios. El viejo Esteban tenía luchas, tenía peleas, tenía caídas, tenía tropezones, pero no tenía a Dios. Esa es la diferencia entre el viejo hombre y el que es nacido de nuevo. Dios quiere que
vos y yo nazcamos de nuevo. Si ya lo hiciste, qué alegría, porque tenés a Dios. Tenés un Padre Celestial que te va a acompañar durante el crecimiento. Te va a acompañar en cada paso que des. Pero si todavía no decidiste dejar atrás tu viejo yo y seguir y mirar hacia esa cruz donde Cristo murió por vos y por mí, ¿qué estás esperando? ¿Hasta cuándo vas a arrastrar la carga del viejo yo? ¿Hasta cuándo vas a llevar la mochila con tu pecado, con tus caídas, con tus tropezones? ¿Cuánto más la vas a aguantar? ¿Cuánto más te va a doler el cuerpo de tanto llevar eso que no querés soltar? Hermano, créeme que si Dios quiere que vos nazcas de nuevo y quiere que cambies, es porque Él quiere lo mejor para vos. Él tiene propósitos para vos. Él quiere verte bien. A Él no le gusta estar siendo un espectador de tus tropiezos. Él no disfruta verte caer en el lodo. Él quiere un Esteban nuevo. Él quiere un vos nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Que Él va a estar presente ahí, al lado tuyo, para que cuando tropieces te puedas levantar. Que para cuando estés tentado, seas tentado, te pueda ayudar. Cuando estés triste, te pueda consolar y te pueda ver crecer paso a paso. Jesús le dijo esto a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. En un principio Nicodemo no entendió. Dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso yo, siendo viejo, voy a meterme de vuelta en mi madre? Nicodemo se lo decía diciendo: lo que me estás diciendo no lo entiendo. Obviamente es muy lógico que uno no puede volver a entrar en el vientre de su madre. Pero Nicodemo lo que le estaba diciendo: no te entiendo, Señor. Por eso, como leímos después, el Señor tuvo que explicarle, a través de cosas que él entendía o conocía, que un día el Señor Jesús iba a morir y que salvos iban a ser los que se acercaran y miraran a esa cruz. Los que dejaran atrás el viejo hombre para ir en pos de Jesús. Es dificilísimo. Porque la carne es fuerte. Porque el yo tira fuerte. Pero hermano, no hay nada mejor que estar con Dios, de irte a dormir y saber que Dios está ahí, de orar y saber que Dios está escuchando tu oración, de saber que un día, gracias a ese nuevo nacimiento, gracias a haber seguido a Jesús, te vas a encontrar con Él con gozo, porque vas a poder estar en el reino de Dios. ¿Sabes qué? Para que haya un nuevo nacimiento, o en un nuevo nacimiento, no importa cómo fuiste hasta ahora. No importa cuánto sabes de la Biblia, no importa cuánto pecas, no importa cuán importante sos, cuánto bien haces. Para que haya un nuevo nacimiento, lo único que importa es que dejes atrás tu viejo hombre
y le pidas a Dios que reine en tu corazón. Reconozcas esa cruz, a Jesús pagando por vos a pesar de que no valías nada. Reconozcas a Jesús dando su sangre, dando su vida por vos. No por el exitoso Esteban, no por el buen Esteban, sino por Esteban. No es algo que vos te propongas y alcances. No, hoy en día se habla mucho de si vos te lo proponés, lo alcanzás y el éxito. Y es, no. Se trata de dejar atrás tu viejo hombre para acercarte a un nuevo hombre. Y solo se puede a través del Señor Jesús. Oramos. Señor, gracias, porque a pesar de que nada somos, Señor, a pesar de nuestros pecados, Señor, de nuestros errores, de nuestra desobediencia, tú nos miras con amor, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras rebeliones y nuestras rebeldías, Jesús murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque Él murió por mí. Padre, ayúdanos a cambiar. Solo no podemos, Señor. Nos hemos esforzado mucho por agradarte, Señor. Nos hemos esforzado mucho por hacer las cosas bien, pero sin ti nada podemos hacer, Señor. Son esfuerzos vanos. Ayúdanos, Padre. Acompáñanos en esta semana, Señor, y acompáñanos ahora en el regreso a nuestros hogares. Te pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, y te agradecemos por aquellas visitas que hemos tenido en el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.